señores. Ya ha pasado más de un año desde que Napoleón y sus fuerzas francesas invadieron España y el rey fue obligado a entregar el poder. Se han armado juntas en muchas partes para preparar la resistencia contra los franceses. Y deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos de quitarles el mando y el poder. Basta ya de desprecios y ultrajes. Esta tierra es nuestra. Y tenemos los mismos derechos. Estoy de acuerdo, señor cura. Tenemos gente mejor capacitada. Ya basta de autoridades improvisadas que por el simple hecho de haber nacido en la península vienen a gobernarnos. Esos puestos le corresponden a nuestra gente. Debemos preparar una estrategia militar. Tenemos que armar un ejército. Conseguir armas, muchas armas. Cada vez somos más los que estamos dispuestos a luchar para acabar con la tiranía. Pero no bastan las ganas para cumplir nuestro propósito. Debemos de organizarnos y preparar un plan. Sí, debemos unir fuerzas, establecer alianzas entre mestizos, criollos, indios y negros. Pero debemos ser cautelosos. No nos pueden descubrir o terminaremos presos. O lo que es peor, muertos. Señores, sirvan su chocolate. Gracias. Lo he pensado muy bien. Y en efecto, no nos queda otro arbitrio que el de coger gachupines. Si todo está perdido, todo es posible. Tenemos que actuar de inmediato, señor cura, porque ya vienen por nosotros. Voy a convocar al pueblo tocando las campanas. Es hora de rebelarnos contra el mal gobierno virreinal, en favor de nuestra fe católica. Es hora de luchar para nuestra libertad. Nos levantamos en armas para acabar con el mando de los gachupines que quiere entregar nuestro país a los franceses. Y eso no los consentiremos jamás. Queremos salvar nuestra religión y quitarles el mando a los gachupines que tanto daño nos han hecho. Sí, es verdad, que se vayan. Esta tierra es nuestra. ¡Que viva la América Libre! ¡Que viva! ¡Que viva la independencia! ¡Viva! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Fuera! ¡Fuera los cachupines! ¡Fuera! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Señor cura, aquí hay alguien que quiere verlo. Está bien, hazlo pasar. Pasa, muchacho. Perdón, padre. Yo puedo ayudar. ¿Quién eres? Me dicen el Pípila. Y yo puedo tomar esa puerta. ¿Y cómo piensas hacer eso, muchacho? Es muy fácil. Solo necesito una losa grande para cubrirme. Me voy a gatas hasta la puerta, le prendo fuego y le hago volar. Bueno, eso es muy peligroso. Pueden caer balas. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Claro que sí, padre. Me cubro la espalda con la losa y ya verá que ni una bala me toca. Una vez que podamos entrar, se acaba todo esto. Déjame ayudar, padre. Si me mata, seré un muerto más. Pero si llego, ganaremos, señor cura. Pípila. Está bien, Pípila. Ve. Que Dios te bendiga.
La divina providencia nos ha convocado. Este es un momento fundante, histórico y trascendente. Estoy muy emocionado porque hoy conozco a un patriota que ha luchado por la causa de la independencia por tanto tiempo y con tanto valor. Sello con usted, don Vicente Guerrero, un pacto de honor. Mantengamos vivo el fuego de la libertad, la antorcha encendida. Yo reconozco a mi patria porque hoy recobra un hijo, el cual valor y conocimiento nos ha sido tan funesto. Soldados, este mexicano es Agustín de Iturbide. Por 10 años su espada nos ha hecho mucho daño, pero hoy jura defender los derechos nacionales. Y yo, que moriría por sostener nuestra independencia, hoy lo reconozco como el primer jefe del ejército trigarante. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! A las 6 a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. A las 6 de Guadalupe, por las calles de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. ¿Qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¿Qué harán esos